did not die.
wrong, honey. You look terrible. This is a place to forget your troubles. Got one thing left to do, and then I plan on doing some serious forgetting. Cosmo's in the office. Bridge closed. Go away. Doesn't look closed. Sisu, nowhere security. Super official. Go out the way. Ali, Ali. I really need to see Cosmo. Cosmo not in tower. He out there, Star-Lord, in Ali. Wait, how did you know my name? Go, or end up in Cosmo prison. You choose. Closed bar where no one knows.
Ya, ahora sí. Sorry, amigos, bienvenidos al stream de Guardians of the Galaxy. Estamos con Star-Lord jugando, me parece que es el capítulo 6. Estaba por ahí Neko Challenge. ¿Cómo estás? Bienvenido. También estaba La Killer XT. Hola también, ¿cómo estás? Parece que hace tiempo no los veía por acá. ¿Qué es lo que me cuentan? Neko Challenge me cuenta que te compraste otra PS4, aunque sacrificando el KOF 15 para julio. Entonces va a tener que quedar pendiente ese duelo que teníamos previsto. Me parece que era para mediados de abril. Creo que íbamos a jugar de King of Fighters 15. Bueno. ¿Qué es lo que me dice Dani? Estamos chequeando el audio. ¿Ani, se escucha el audio? No sé si se está escuchando mi... Si me pueden decir, bueno, aquellos que estén mirando el stream, si se escucha mi voz. Me parece que sí, porque lo estaba configurando. No estaba haciendo stream. Estaba con un poquito... Bueno... Es un par de semanas y estuve un poquito con la voz complicado, pero me parece que ya la he recuperado. Se escucha bien. Gracias, Neko Challenge. Ay, me dice que tengo la chance para practicar. ¡Claro! Sí, he estado practicando también, aprendiendo nuevos combos para salir de lo básico de King of Fighters. Me parece que subí la última vez de rango. Me parece que estoy en el rango 11 de nuevo. Me parece que sí, que estuve en el rango 11. Empecé en el 12 y ahí estuve bajando hasta como el 8 y ahí empecé a remontar otra vez. Y aprendiendo también a jugar este de King of Fighters. No, aquí estamos por mientras jugando nuevamente. He estado estos días también. Hay más capítulos, sí, y no los han visto, de Marvel's Guardians of the Galaxy. Lo estoy jugando a través de Xbox Game Pass. Para aquellos que también dispongan de una Xbox y también de la suscripción de Xbox Game Pass. Ahí está disponible este entretenido juego de los Guardianes de la Galaxia. Neko Challenge me dice que por mientras va a jugar KOF 14. Oye, ¿sabes qué? Yo no recuerdo bien KOF 14. Me acuerdo que lo único que lo compré en Steelbook. Pero nunca me convenció mucho la gráfica del juego. Entonces no lo pesqué. No lo pesqué mucho. Entonces se lo dejé de lado. A ver, ¿por dónde lo seguimos acá? Con Star-Lord. A ver si podemos seguir por acá. Tengo que subir hacia una torre. Me dejaron los Guardianes de la Galaxia. Por eso es el nombre del stream. Si Star-Lord está alone, it's alone. Star-Lord. Pero bueno, entonces... ¡Ah, qué buena música! Este juego tiene bastante repertorio, muy buen soundtrack. Anda. Sí, le conseguiste FIFA 21 para el sobrino hace un mes y ya anunciaron que harán FIFA 22 en PlayStation Plus. Algo así había leído, pero no estaba seguro, así que iba a estar de FIFA 22 en PlayStation Plus. Que buena noticia, lo voy a poder descargar también. No sé si habrá mucha diferencia en todo caso entre el 21 y el 22. Y estaba Star-Lord, entonces Star-Lord contemplando la vista con su música clásica.
Vamos a seguir por acá. Y aquí no pude ingresar a la torre por la entrada principal, se suponía. Come on. A ver. What is this? ¿Está fuerte la música? ¿Y todavía se escucha muy fuerte? Sorry. Que hay algunos juegos que me pasa con Xbox. El sonido está muy fuerte. Me parece en todo caso que se ve mejor cuando hago stream de Xbox que de PlayStation 4. Por lo menos el bitrate está mejor y estoy haciéndolo a 1080p. Estamos a 1080. A pesar de que hay algunos de los seguidores que me han dicho que no pueden ver los streams que hago en Xbox porque... Vamos a invitar a Drax. Porque no está la opción de bajar... Bueno, a los usuarios no les da la opción de poder bajarlo por lo menos a 720. Dependiendo de la conexión que tengan. Se está viendo, ¿no? Si el audio está muy fuerte, como me dice acá el amigo Neko Challenge. Vamos a invitar a Rocket. Te anda la nueva PlayStation 4, me parece que te ibas a comprar la que era la Slim, me parece que me habías mencionado, no la Pro. Mientras tanto yo sigo buscando a Cosmo hacia acá. El revisor me estoy guiando. Por la ruta, bueno, aquí estamos. Parece que aquí llegamos. Me parece que aquí se le vino el desafío a Star-Lord Challenge. Buena Slim y ya puedo poner los discos. Ah, qué bueno. Puedes componer los discos tranquilamente, no como la otra, ya. Genial. Me parece que la Slim emite menos ruido también. Pero ya sabes, más o menos jugar unas 3 horas, 4 como máximo, y de ahí parando un par de horas.
Aquí están los hermanos sangre. Wow. We've been hired to clobber some Terran with words on his jacket. Yeah, but you're the one the lady wanted. So hurry up and die. Wait. Wait, hold him alive. Yeah. No dice. You don't cross me. Yeah, that wrong. Get crushed. Tener algún punto. Algún punto frágil. Aquí no nos da ahora. ¡Está Gamora! Ahí está. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Draw them apart before shooting, Peter! ¡Tough job, Gamora! ¡This won't hurt! ¡Much! ¡They're too strong together!
Esto es diferente a la historia de que se vio en las películas. Terminamos el capítulo 6. Comenzamos el capítulo 7. Confusión canina. Mr. Big Words, nope. Lady H won't you alive. Not you alive. Well, then you have failed your mission miserably. Peter Quill, these lackluster bounty hunters claim Lady Hellbender hired them to kill us. Hey, we ain't no slouches. We're part of a league now. No. Not a league. Hope you think better than you fight. Huh? Because he couldn't fight very good. I get it. Peter Quill is a mostly adequate warrior. That was a compliment. Won't be long in these clabber traps. Not us. Mm-mm. Friends will be breaking us out soon. Real soon. Then you'll wish we did, Jim. Be silent. Off of him! Ow! Come on, bugger, just scratch me! Oh, I'll do more than that. I'll murderize you. Yeah, cramped flat arm. Yeah, and a scruff chewing one too. Shut up and get in there!
I am Wolf. Te parece a Gatsby. Thank you.
Entra al córtex continuo. Okay. Where is she? Contraxia. Their restrooms do provide valuable information. All them bars, betting parlors, and brothels. Die trying. I am Groot. Thanks, Groot. I know you do. Enough. I'm surprised. They'll figure it out. What is the witchcraft is this? I know. It's like they've never seen. What if things go sideways? How do we get back? Better you take it than Captain Valor over here. To say dizzying. You get used to it. Reality, Steve. What do you mean, Tweed? We could theoretically go wherever and whenever with this thing. Even the places that don't exist. Avengers! Assemble! Spider-Man. Okay, next stop, Alice Hope. Probably. Hold on, group. Here we go. Spread! This cannot be Clark. Do we look okay? Arriba, abajo, okay. Establece la gravedad. Drax, tell Scuttlord most ships use external power conduits to generate pseudo-gravity in hyperbaric airlocks. The beast says to find a power conduit. Tell him okay, adelante así. Rotar LS, ok. Establece la gravedad. A ver, veamos aquello. Receptáculo de energía. Escucha.
Por un momento me recordé a Dead Space. Cápsula de descarga. What were you two doing in the cortex? Coming back. Why come back to nowhere at all? I mean, if you really wanted to quit. The client was there. Me and Groot had to get paid. No, no puedo hacer nada con esto. O a lo mejor hay que insertar algo. Caja eléctrica. Caja de sistema de nodos. How'd you end up getting arrested, Rocket? We let him. Heard you three were in the clink, so we came to bust you out. That is an obvious lie. Dog report item. I am making... Dog mentioned an odd transmission, but I did not hear anything. Apprehended rodent. Your deviousness is not often bested. They were waiting for us. We never had a chance to get away. Riesgo eléctrico. Go to danger mission. Cosmo fix. Not to worry. Ah, an accurate impersonation. I am impressed. The mutt's playing us. ¿Cómo restablezco la gravedad? A ver.
smoke his head. ¿Me puedo tomar esto? De verdad que no sé qué hacer. Batería descargada, entonces a lo mejor tengo que encontrar alguna batería. Cápsula de escape de esperanza dejada. Advertencia de electricidad en este red. Batería descargada, entonces a lo mejor tengo que encontrar alguna batería. Una batería. Entonces necesito más batería. You're still floating, so no. ¿Este ya no? Took him long enough.
nos van a colocar aquí. Investiga la esperanza dejada. Okay. No me costó. Wonder how many made it out alive. Impressive, Peter Quill. I didn't know you could do that. Those firearms are becoming quite formidable. Second time they've transformed like that. If that was the third time, when was the first? We should continue our investigation for the dog. We'll need to get this wreckage out of the way first. Root's right. Should move. Give it a go. What do you mean a code word? No, guarda el agujero. Could be useful if we get cornered by whatever's on the ship. How about Quill Kill? We should also standardize our use of the term dog report item to distinguish. Dog report item. Something. Oh, shit. Maybe they all just quit. Some people don't give up when things start going wrong. Investigation is our priority. Who are those big red chumps you tussled with? Couple of idiots called the Blood Brothers. Lady Hellbender sent them. Why does that keep happening? Yup. Dast. Looks just like what happened on the rock. Good bottleneck for it. Maybe your girlfriend when Peter Quill could inspire. Someone tell Quill. Fine. You do know your girlfriend probably didn't make it. Mesa de trabajo en la zona. Okay. We could sell that. It must be worth a couple thousand units. Look around. How much you want to bet they'll have to execute us? Mm.
right. It's all yours. Now that was some quality crafting, if I might say so myself. Escáner táctico. Tu visor ahora puede escanear a los enemigos durante el combate. Escanea al enemigo para obtener pistas sobre cómo derrotarlo. El tiempo se ralentiza mientras escaneas al enemigo. Ok. Hay algo aquí. Asistencia de cadete God. Aquí. This maintenance worker, Peter Quill. You seem relieved. What the flark are you two doing? Let's go already! Let's make this quick. What do you want, Quill? No. All that effort, and nothing shiny to show for it. Shame. ¿Por dónde yo? Me devolví. A ver si había algo más. Por aquí. They'll find any. They turn the power. Nuevo coleccionable de guardián encontrado.
quarantine zone. What do you mean? It is only origin. Wish I knew the layout of this tub better. Then we could figure out where this started. You know where we are, Gamora? Not really. Nova never really let me out of their sight. They had good reason not to trust her. This again? I was only stating that Nova's position about trusting her was accurate. Very inspirational. Yeah, you get that off a placemat? Connection to the world mine has also been severed. If we find some kind of console, I can check. Dog report item. If you wanted to channel all the ship's power up through the ceiling. Makes no sense to me. We can use this to re-invert the core, or de-invert... Núcleo de pulso de Nova. The console safety lock, because the mounting arms are retracted. If we can pop them out of them side panels, we can flip the core. Pues no alcanzaré bien la... Well, stop flarking around. It ain't gonna work without the arms. El activo revestimiento rayado, imperfectas de fabricación detectados en superficie. Ain't nothing mysterious about it. I programmed the damn thing. Bueno. A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? El chistoso Rocket. Obviously. Just gotta power it up and the arm should extend. Okay. You know, them guns make better engineering tools than weapons. Ráfaga de rayos, ok. Para equipar la ráfaga de rayos, ok. Guys, we've got incoming. Yeah, it's more of them infected.
You're a maker! Oh. Find a way up there and discover why, for the dog report. That you should come do the honors. Fruit!
once! He's gonna fight with Boo's or Honor! Oh, crap! Let's see that sword! Nice to meet you! They have come to defend the core! Stupid Nova armor! Remind me to sharpen my blade! A dull blade just means you will need to stab harder! I will tear them from their sockets. Ain't gonna work, Musclehead. But this time, we've got a control room to play with. From here. Good. We will not be stopped by clamps. They scrambled the power circuit, so I can't release them. I'm tired of these clamps. Gonna have to reroute the circuits one by one to reset the power grid. Here, I'll get the door for you. You should be able to see the grid with your visor. A Groot in Nova Corps. Yeah, right. It would have been possible. They try to recruit corpsmen from any world in good standing. Well, too bad. Groot's the last one, and he's too smart to ever sign up with them scuttholes.